Me he parado a comprar verdura y fruta del campo. Después haré unas conservas. Ayer, cuando pasamos por la carretera, visteis que había una parada de fruta que se llama del huerto a la mesa. Bueno, pues yo ahí compré bastantes cosas, no es la primera vez que he comprado ahí. Y os quiero enseñar algo. Ahora, con todo esto que hemos comprado, quiero enseñaros. En mi casa siempre se han hecho conservas. Mi madre le gustaba meter tomates en conserva y yo hacía mermeladas o porque tenían terreno y tenía muchos árboles. Entonces, bueno, os enseño. Tenemos que pasar esto que hay aquí. Esto que hay aquí lo tenemos que pasar a esto que tenemos aquí. Os enseño. Esto es importante que lo pongáis de cuándo lo hacéis. Y la conserva puede ser de cualquier cosa. ¿Veis? Y yo os iré enseñando cómo las voy haciendo, ¿vale? Porque hay diferentes formas para hacerlas. Vamos a empezar por confitar unas cerezas. Cogemos 125 mililitros de agua, 125 gramos de azúcar y 400 gramos de cereza sin hueso. Es importante que las peséis sin el hueso, porque si no estaremos añadiendo más azúcar realmente de la que necesita. Ponemos el agua y el azúcar en un cazo, lo ponemos a calentar hasta que se disuelva bien el azúcar. Añadimos las cerezas. Y no remováis mucho porque para que no se rompan, solamente de vez en cuando para que coja todo el azúcar. Lo vamos a dejar hervir a fuego medio entre 10-15 minutos. Una vez que empiece a hervir, entre 10-15 minutos. Es importante que no suba mucho el hervor para que no os deshaga la fruta. Apagamos y apartamos.
Yo esterilizo los botes para que no le quede ninguna bacteria. Sencillamente los cubro de agua y los dejo hirviendo un ratito. Relleno los botes y los tapo. Los pongo en una olla con agua a fuego medio hasta que empieza a hervir. Estará unos 20 minutos. Vamos con las acelgas. Las he cortado y las voy a lavar con abundante agua. Las pondré en una olla y las serviré, pero no demasiado, porque como van a estar en el bote X de tiempo, nos interesa que se queden al dente, no demasiado hechas. Abultan mucho, pero luego reducen mucho. Las tapamos y cuando empiecen a hervir, 10 minutos. Yo he dejado reposar un poquito, sin quemarnos. Vamos a ir rellenando los botes. Llenamos los botes, los tapamos igualmente que antes, los cubro en una olla con agua y los voy a dejar que hiervan, pero solo burbujitas, o sea, no hervir para que reviente el bote, sino nos interesa que salga el aire que queda dentro. Y que no entre ninguna burbujita de aire, porque si entra una burbujita de aire, fermentará el alimento y en pocos días no nos aguantará la conserva. O sea, se trata de sacar el aire que hay dentro y que no entre nada. Hay muchas formas de poner la conserva. Yo he probado casi de todas y la cosa está en cómo lo tapas y que no entre aire. Hay otro que también se pone el bote boca abajo, que también lo he hecho, y ese lo tienes que poner cuando termina de hervir, o sea, hirviendo para que el propio vapor expulse el aire. Tenéis que dejar como un dedito sin llenar, porque cuando suba el vapor, que no os reviente el bote. ¿Veis? Como un dedito sin llenar. ¿Veis las burbujitas que suben? Están ayudando a que suba el aire del bote. Ya tenemos estas conservas hechas. Os iré haciendo, porque también hay mermeladas y hay otras formas de hacerlo, y ya os iré haciendo. Yo los apago a los 20 minutos más o menos, pero los dejo dentro porque no hay quien los toque, o sea, que dejarlos enfriar un poquito, los ponéis luego en un sitio que se enfríen y después yo lo que hago es etiquetarlos y ponerles el adornito ese que siempre tengo círculos de tela para atarle y que nos queden bonitos, pero sobre todo lo de las fechas, ponerle las fechas porque así sabéis el tiempo que lo tenéis hecho. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado.
suscribiros, regalarme un like y nos vemos en el siguiente blog.